Hoy hay un trabajo y una estructura que la está dando la Juventud Sindical Peronista a nivel nacional, de la cual Sebastián Maturano es el secretario general. A partir del trabajo que ellos vienen realizando en Buenos Aires, nosotros nos pusimos a disposición y queremos intentar copiar el modelo que ellos están llevando a cabo a través de una invitación que ellos nos hicieron, destacando que es la primer juventud sindical a nivel nacional que realmente piensa en federalizar a las regionales y empezar a hacer un trabajo en conjunto por todo el país. Estamos hablando de un país que hoy tiene entre 30 y 40% de trabajo en negro o con flexibilización o precarización laboral, y más que nada los que lo sufren son los jóvenes. Entonces, a través de la capacitación y a través del trabajo en el lugar, sé que podemos hacer la diferencia, y hoy nos une esas ganas de trabajar en conjunto. Para nosotros es muy fundamental la participación de los chicos, la participación de la gente joven que están, que son miembros de comisión directiva o afiliados a las distintas organizaciones gremiales, que donde tienen que empezar a tomar esta mística de afianzarse como dirigencia, cómo hay que estar al frente de una organización gremial, cómo representar a los trabajadores ante quienes nos emplean en los distintos espacios laborales, ante el gobierno. Y creo que eso va a permitir que la Argentina en el futuro, porque estos son el futuro del país, en el futuro tenga buenos representantes sindicales como el Movimiento Obrero Misionero y Argentino se merece. Yo quiero celebrar esto de hacer visible la participación de los jóvenes en el Movimiento Obrero, de hacer visibles el Movimiento Obrero por parte de la juventud. ¿Saben por qué? Porque eso va marcando una línea muy clara, que es despojarse de los egoísmos y de las cuestiones que hacen muchas veces que la fortaleza esté dada solamente en quien conduce. Quien conduce debe, sí, lógicamente, poner las reglas de juego en la mesa sindical. Pero los jóvenes se incorporan día a día, mes a mes, a ser más protagonistas en el esquema sindical de la República Argentina. Y celebro que esta central obrera les dé el espacio a los jóvenes, despojándose del egoísmo y no teniendo miedo de que mañana mismo o hoy mismo esos jóvenes se sienten en su lugar, porque dejan un legado fundamental, que es el del respeto, del trabajo y del equilibrio. Generan una generación de dirigentes con valores muy profundos en lo que hace a la lucha sindical y que hoy la sociedad lo reclama.